Buenos días. Aquí tempranito. Ayer corrí la Top Fuel por primera vez. Mi reseña de cómo me fue con ella comparado en el mismo trail que la Super Caliber. ¿Cuál es mi reseña entre una y la otra? Ok. Esta bicicleta, obviamente la postura es mucho más cómoda. Si ustedes se fijan, ¿ves? Los ángulos de la bicicleta son un poco más cómodos. O tú vas de una manera, tú vas técnicamente más cómodo en esta bicicleta versus la Super Caliber, que uno va un poquito, es una posición más racing. Si se fijan también, miren el ángulo, es negativo 3 en el handlebar o manillar. Aquí es positivo. Y también ahí tengo 90 milímetros versus 45. ¿Cómo les puedo explicar? Yo corrí exactamente los mismos trails, los mismos que siempre corro. Le puedo adelantar, y es una noticia media loca para mí, esta bicicleta, la Top Fuel, me gustó más. Porque no solo vas más cómodo, y no es tanto lo cómodo, te sientes que puedes pedalear un poquito más eficiente en ese tipo de sendero, con un sendero hardpack que tiene sus brincos y tiene sus cositas. Pues aquí yo me sentía mucho más cómodo. También nunca sentí que necesitara el lockout, que es una de mis quejas que yo siempre tuve en videos anteriores sobre esta bicicleta, comparándola con la anterior. Paréntesis, si se preguntan qué pasó aquí con el cassette, pues yo les dije que en esta semana venía el sistema XX1 para ella. Entonces estuve vendiendo todas las piezas individuales. Ya se vendió cassette, transmisiones, las manivelas todavía me quedan. Están en Miami, son 170 por 30 Shimano XT. Pero todo lo demás se vendió. O sea, que ahora la estoy quitando las piezas, para entonces el lunes llevarla, mañana el lunes, llevarla al mecánico a que le monte entonces todo el sistema XX1. Perdón, XX1 aquí, pero ahí va a ser X0, porque quiero algo un poquito más rígido que el XX1. Entonces, overall, en cuestión de mi tiempo en la misma ruta, sentí que fue más rápido. El tiempo mío fue más rápido. Me divertí un poco más, porque habían brincos que yo no me atreví a hacer en esta, que lo hice con esta muy cómodo. Otra cosa, cuando me enfrentaba a una piedra en el camino, o sea, encontraba algún tipo de interferencia, esta bicicleta como que flotaba sobre eso y esta me quitaba un poquito más de potencia. O sea, que ahora mismo, si yo tuviera que volver a ese trail, que es el más que yo corro acá en Miami, esta bicicleta me gusta más. Obviamente, cuando tenga el sistema XX1, pues asumo que me gustará mucho más. Aunque voy a hacer un review del XT. Esto me sorprendió mucho. Yo hace años no corría Shimano XT. Y cuando lo probé ayer, wow. Definitivamente, SRAM lo que tiene de ventaja son bien poquitas cosas. En cuestión de cómo cambia, a mí me gustó mucho. Esto es bien preciso. O sea, Shimano es bien preciso. Yo sentí que esos cambios iban perfectos todo el tiempo y bien rápido, a pesar de que era un sistema de cable. So que les adelanto también, si llegase a venir el sistema nuevo de Shimano DI2, pero que sea wireless, pues que no me gusta el otro que tiene el cable. Si viene el sistema DI2 wireless completo, 12 pasos, les aseguro que yo voy a ser de los primeros en tenerlo y lo voy a cambiar, porque definitivamente me gustó mucho como Shimano cambia. Y yo había probado el DI2 Ultegra 12 pasos nuevo, y definitivamente es superior al ETAP para mí, en mi gusto, de SRAM. So que esperando, pensando en que pasaría lo mismo, pues asumo que me va a gustar mucho Shimano electrónico. Pues, veredicto final: encontré esta más cómoda, más fácil para el tipo de sendero que yo corro. ¿Qué más? El peso es más o menos. Aquella está como en 24 libras. Esta está como en 28, 27, 28.
Pero ahora cuando cambie ruedas, cuando cambien transmisiones, el handlebar que viene uno parecido a aquel, pero de trail, cuando se hagan esos cambios, el fork también, o sea, este fork va a ser este mismo, el Seat Ultimate, pero negro. Eso viene eventualmente, ahí ya debe estar. Yo digo que después de todo, eliminando esto por el RockShox Reverb, esto debería estar en cerca de 26 libras, que yo creo que es un trail bike. 26 libras con dropper es una bici súper liviana, mucho más liviana de lo que yo mismo necesito para mi nivel de destreza. Entonces, sí, me gustó mucho esta bicicleta. Cualquier pregunta me dejan saber. Puede que esta bicicleta se venda. Eso está ahora mismo en mi maquinaria mental, pasando una y otra vez, porque no le veo, o sea, ahora mismo no le veo función. Puede ser que de aquí entonces compre una Pro Caliber Hardtail, porque a mí me gustan mucho las Hardtails. O sea, que a lo mejor brinco una Pro Caliber Hardtail, tengo las Hardtail y una Trail Bike. Entonces esta se eliminaría. Pero vamos a ver. Todavía no es, todavía no es seguro, pero pudiera ser que ese sea el paso. Entiendo, esta bicicleta, cuando es un terreno que es prácticamente flat o mucha subida, sin tanta piedra, un terreno más XC light, esto vuela. O sea, esto es un cohete, vuela por ahí. También si tú eres un corredor bien, bien, bien liviano, brother, tú eres un corredor liviano, tú prácticamente no deberías ni estar aquí, deberías a lo mejor montarte en una Pro Caliber Hardtail. Pero hay muchos terrenos que le favorecen a esta bicicleta, especialmente si tienes que pasar por calles, rutas que sean bastante flat. Esto es un cohete. En cuestión de rutas que tengas brincos, que tengas piedras, que tengas un terreno un poquito más malo, esto es lo que tú tienes que usar. Entonces, otra cosa, yo hice un sprint en unas subidas que yo hacía con esta, y en esta bicicleta yo me sentí mucho más rápido. O sea, la forma en que hace el pivote, me sentí bien rápido. So que para mi forma de correr, esta bicicleta me funcionó un poco más. Pero a lo mejor un corredor más elite, obviamente los ángulos de esta bicicleta, el peso y la geometría como tal, le va a ayudar más. So que eso es más o menos el veredicto final. Ahí está. Cualquier pregunta me dejan saber.